Buenas noches, llegamos al miércoles 25 de mayo. Bienvenidos a una nueva edición de los informativos de Televisión Egin. Vamos a desglosar todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestra ciudad y en la comarca Campos de Egin, víspera de un festivo como es mañana el Corpus Christi. Titulares. Se ha adelantado en Egin con motivo de la festividad del Día de la Región del próximo martes 31 de mayo, el Día Mundial sin Tabaco. El Centro de Salud número 2 o la Asociación Española contra el Cáncer han pedido activamente la colaboración ciudadana. Hoy ha habido pleno ordinario en el Ayuntamiento, también adelantado de fecha debido a la ofrenda de flores que se realizará el próximo lunes. Una sesión de poco más de una hora con varios asuntos resolutorios y una moción conjunta. Y anticiparemos ese Día de la Región que se celebra el próximo 31 de mayo, donde Castilla-La Mancha prepara su día, multitud de actividades que tendrán lugar en varias localidades, sobre todo el acto central en Ciudad Real. Y en la entrevista de los miércoles hablaremos con Ángel Losa, gerente del Hospital de Egin, en sus primeros 7 meses al frente del centro, y le preguntaremos sobre los premios recibidos, las listas de espera o la contratación de profesionales. Como cada año se celebra a nivel mundial, el 31 de mayo, el Día Mundial sin Tabaco, pero por cuestiones de festividad, en Egin se ha adelantado hoy miércoles 25 de mayo. La Asociación Española contra el Cáncer ha colocado mesas informativas en los puntos habituales de nuestra localidad, en la Lope del Oro, en la Puerta de Consultas Externas del Hospital, en el Centro de Salud número 1, en la Puerta de Mercadona y en el supermercado La Plaza, donde han estado intercambiando piezas de fruta por cigarrillos con el objetivo de concienciar a la población de la importancia de adquirir hábitos de vida saludable como prevención del cáncer. En una de ellas hemos estado. Pues estamos celebrando hoy precisamente el día 31 de mayo, que es el Día Mundial sin Tabaco, y realmente lo hacemos porque coincide con el Día de Castilla-La Mancha. Entonces, claro, tenemos que buscar que haya más visitas en el pueblo de Egin. Supuesto que sabéis que tenemos el hospital comarcal, lo que toda la comarca viene, y entonces extendemos más lo que es esta programación, que es el Día Mundial sin Tabaco. Aprovechaban para recordar que la Asociación Española contra el Cáncer ofrece cursos de deshabituación tabáquica gratuita a todos aquellos interesados en abandonar el tabaco. Se pueden poner en contacto con la sede para más información. Como todos los años, esto ya se hizo pues desde el principio, cuando yo empecé a trabajar dentro de la asociación, y se hace pues un intercambio de dar una fruta a cambio de un cigarro. En ese momento, cuando este fumador, que muchas veces dicen que no fuman, pues no soltar ese cigarro, hacemos que suelten el cigarro, lo rompemos delante de él y a cambio damos una fruta. Le duele a muchísimos fumadores, les duele romper ese cigarrillo, pero lo rompen, hacemos que lo rompan. Y hacemos una cosa, que por lo menos hemos evitado que esa persona ese día fume un cigarro menos. Pues los fumadores lo cogen bien, no lo cogen mal. Al principio, cuando empezamos a hacer estas campañas, estos fumadores natos, como yo les digo, pues se hacían los despistados y se iban por otro camino. Ahora sí que mis voluntarias les preguntan: ¿usted fumador? No, no, no. Y se nota que es fumador, por supuesto. Y le hacen que suelte ese cigarro. Nos daban también los datos sobre tabaco de este año 2016. Una incidencia y una mortalidad de cánceres de todo tipo, sobre todo el colorrectal, que tiene una incidencia de 34.096 y una mortalidad de 15.501. También el de vejiga, con una incidencia de casi 15.000 y mortalidad de más de 5.000. También hay otros cánceres relacionados con el tabaco, como el de riñón, cuerpo uterino, páncreas, estómago, esófago y cavidad oral, aparte de la laringe. Además, también destacamos que ha habido nueva imagen, más dura, en los paquetes de tabaco que se ha puesto en marcha desde los últimos días. Nosotros siempre damos consejos que hay una incidencia muy alta en enfermedades, por ejemplo, la incidencia tan alta que hay del cáncer de colon, que lo que es el cigarro no se queda solamente en los pulmones, coge todos los órganos vitales, son los que reciben ese tabaco, o sea, la mujer, la matriz, ovarios, o sea, digamos, un cáncer de cervix se tiene, el cáncer de mama, el renal, todo tiene su causa, el que los malos hábitos, los hábitos hay que cambiarlos, y nosotros lo que hacemos es concienciar a los pueblos a que dejen de fumar, que es un día muy especial y que alguna vez lo van a agradecer, y ya lo agradecen.
y también decirle a todo Hellín y la comarca que nosotros habitualmente hacemos pues cursos antitabaco muy positivos, con una incidencia muy alta, que dejan de fumar, que ahora mismo si nuestras psicólogas trabajan plenamente en ello, pues si tienen 30 personas dentro del grupo de hacer el curso antitabaco, digamos que lo menos más de la mitad dejan de fumar. Y para nosotros eso es un logro, y que tenemos las puertas abiertas para cualquier persona que quiera dejar de fumar. Siempre, siempre se puede tomar nota de ellos, porque continuamente se están haciendo cursos, que se apunten. Y además también quiero mandar un mensaje a las empresas, que las empresas deben de ayudarnos también de sus trabajadores para dejar de fumar. Luego tenemos pues el ayuntamiento, que se hace también cursos para los funcionarios. Estamos todos dispuestos a ayudar a ese fumador que quiere dejar de fumar. También el centro de salud número 2 está realizando todos estos días la Semana sin humo. Correspondería, como suele ser habitual, al último lunes de cada mes, pero como este año en mayo coincide con la ofrenda de flores a la Virgen del Rosario, ha sido hoy cuando se ha realizado el pleno ordinario de este mes de mayo, una sesión que ha debatido sobre varios asuntos y una moción conjunta para la adhesión a la plataforma en defensa de la pesca. Además, ha estado presidida por el concejal Julián Martínez como alcalde en funciones ante la ausencia de Ramón García. Pues está de moda, desgraciadamente, por la situación del incendio de los neumáticos de Seseña, y dado que en nuestro municipio, pues como bien saben también, tenemos un cementerio que está presente desde hace muchísimos años y se está intentando, a la par de otros problemas existentes también en otras provincias de nuestra región, pues intentando buscar una solución rápida e inmediata para esta situación de neumáticos que existen en la zona y de una manera pues ya definitiva para intentar evitar el riesgo que se puede producir con estos residuos que hay en el campo, que además de tener la connotación de la afección paisajística que pueden producir, bueno, pues también tienen un riesgo para la salud de las personas en el caso de que pudieran prenderse. Por lo tanto, lo primero es la disculpa de la no presencia del alcalde, pero está trabajando, como es lógico pensar, por el bien del desarrollo de nuestro municipio. Los primeros asuntos resolutorios serán sobre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que se ha aprobado por unanimidad, aunque también ha habido debate entre los grupos políticos. Me alegra que hayan reflexionado, me alegra que tengan en su agenda el cambio del impuesto de valores de los inmuebles con el fin de incentivar la economía, pero que les recuerdo que hasta ahora se han negado en tres oportunidades en esta misma legislatura. Por lo tanto, decirle, señor Morcillo, que vamos a estar apoyando esta iniciativa sin ningún tipo de ambages y que nos alegramos enormemente de que hayan reflexionado en cuanto al IBI. Muchas gracias. Para nosotros era importante que desde el ayuntamiento se fomentase y se promoviese no solo la venta de las parcelas del polígono industrial, sino que aquellas empresas que puedan instalarse en él pues tengan algún tipo de incentivo más allá de los que generalmente se puedan venir otorgando a través de otras instituciones como son la Junta de Comunidades, los programas de desarrollo rural cuando estén en marcha, etcétera. Y la fórmula que teníamos para incentivar a estas empresas era estas dos rebajas de impuestos, o sea, las que se ha hecho mención, la rebaja del ICIO, la bonificación, mejor dicho, que la rebaja, en ese 95% y extendiéndolo, como decíamos, a todas las zonas industriales de nuestro municipio. Posteriormente se ha aprobado también por unanimidad un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos y la cesión del uso de vivienda en Nava de Campaña a la Asociación de Vecinos. En cuanto a la moción conjunta, finalmente, para la adhesión a la plataforma en defensa de la pesca, todos han votado que sí, los cuatro grupos. Tres urgencias: adjudicación de parcelas polígono en la fuente, esta moción conjunta, y la regulación de referencias catastrales rústicas, que también se han aprobado. Y ya en ruegos y preguntas destacamos una sobre presentaciones telemáticas y administración electrónica, que se hacía a petición de Ciudadanos. Y por supuesto que la admitimos. Está previsto que a partir del próximo 10 de junio empecemos a trabajar ya con la administración electrónica en el Ayuntamiento de Hellín. Vamos a ir viendo, probando, a ver cómo va funcionando, y ya te digo, me gustaría disponer aquí de ingenieros, de bastante más administrativos y dinero suficiente para poder implantarla nosotros mismos. Tenemos la ayuda de la Diputación Provincial de Albacete, que ya, si no pasa nada, el próximo día 10
de junio empezaremos con el tema de registro y veremos bastantes cosas para ir empezando, para poder estar a partir de octubre del 2016 en pleno campaña para que funcione todo esto. En los pueblos pequeñitos como el nuestro, no en Albacete ciudad, por supuesto, que igual lo cumplen bien, pero en los pueblos pequeñitos como el nuestro, que necesitamos a la Diputación, ¿cuál es el grado de implementación que se va a llevar y con respecto a esa ley? Esa ley es potentísima, es muy grande y nos va a costar mucho hacerlo, por eso quiero saber qué es lo que va a estar y qué es lo que no va a estar, simplemente es eso. Muchas gracias. El próximo 31 de mayo celebramos el Día de Todos los Castellano-Manchegos, el llamado Día de la Región, que conmemora los más de 20 años de autogobierno. El Gobierno de Castilla-La Mancha organizaba el acto central de celebración este año en Ciudad Real. De hecho, ese día la Universidad de Castilla-La Mancha acogerá el acto institucional en el que será entregada de las condecoraciones y distinciones a personas y colectivos que el Consejo de Gobierno ha decidido entregar con motivo de este Día de la Región. Paralelamente y con el ánimo de que los ciudanos de esta región participen de la celebración, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha programado una serie de actividades paralelas para diversos públicos y que tendrán lugar en la misma ciudad, en Ciudad Real, así como la celebración de Farcama Primavera, que se encontrará ubicada en el pabellón de feria y congresos del 26 al 31 de mayo en Ciudad Real. Así habrá actividades desde el 28 de mayo, un concierto tributo a los Beatles por el grupo Abbey Road en la granja de Ciudad Real. El 29 de mayo, un musical infantil, Quiero ser Quijote, en el recinto ferial de Farcama Primavera. El 30 de mayo, ya el lunes, una gran fiesta infantil con hinchables, talleres, pasacalles, muñecos, un musical infantil, La locura de un hidalgo caballero. Y por la noche el concierto de Maldita Nerea y Efecto Pasillo. Ya el 31 de mayo, el Día de la Región, será el acto institucional que ofreceremos además en directo por televisión allí a las 11 de la mañana. Y a partir de las 12 hasta la tarde, gran fiesta infantil con hinchable, talleres, pasacalles y muñecos, actuación de grupos folclóricos y degustación gratuita de migas manchegas. Así se promociona este año el Día de la Región. Le dan alimento y porque además lo sujetan al suelo. El 31 de mayo celebramos nuestro día. Más de dos décadas de autogobierno y de instituciones democráticas al servicio de nuestra región. Celebramos nuestra historia, nuestra cultura, nuestros pueblos y ciudades, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones. Porque celebrar nuestra historia y nuestros orígenes es seguir apostando por nuestro presente y por el mejor de nuestros futuros. Celebra el Día de Castilla-La Mancha, porque es tu tierra, porque es nuestro día. Vamos ahora con más noticias. En esta sección de breves empezamos con una operación importante de robo de cobre. La Guardia Civil, en el marco de la operación Naidar desarrollada en Albacete, ha procedido a la detención de 57 personas de una organización criminal dedicada a sustraer cableado de cobre en instalaciones estratégicas como parques eólicos y fotovoltaicos, infraestructura ferroviaria, redes de telefonía y tendidos eléctricos de vías públicas. Se han intervenido en uno de los centros gestores donde daban salida este cobre 15 toneladas de cableado de cobre y se han practicado 45 registros domiciliados donde se han intervenido diversos dispositivos electrónicos, escopetas, teléfonos y documentación. A los detenidos se les atribuye la supuesta autoría de ni más ni menos que 205 hechos delictivos que afectaron instalaciones estratégicas de varias provincias, incluida la de Albacete, pero prácticamente actuaban en toda España. La operación se iniciaba, eso sí, a raíz de varios robos cometidos con fuerza de cableado de cobre en instalaciones estratégicas 2014-2015 en nuestra provincia, en la de Albacete, por lo que los agentes establecieron un dispositivo de seguimiento y control sobre un grupo de personas asentadas en un poblado de Madrid conocido como El Gallinero. Se procedió después a la detención de los integrantes de la organización, 53 de ellos rumanos y 4 españoles con edades comprendidas entre los 16 y 55 años de edad. La mayoría de estos detenidos contaban con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. Con esta investigación, la Guardia Civil ha puesto de manifiesto que en los últimos 5 meses esta organización había efectuado ventas en los centros gestores de metales investigados de más de 93.000 kilos de cobre por un importe de más de 350.000 euros. En las distintas fases de la operación han intervenido efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Albacete, colaborando otras unidades y especialidades del resto de España. Y vamos ahora también con otra noticia ya en nuestra ciudad, un incidente ayer por la tarde con un menor en Santana.
Hemos estado desde anoche buscando información fiable y contrastada sobre un incidente con menores ocurrido ayer por la tarde sobre las 7:30 en la calle Poeta Mariano Tomás y que generó por las redes sociales alarma social. Un incidente del que la Policía Nacional ya tiene registrada la correspondiente denuncia desde anoche, a la que hemos tenido acceso y os ofrecemos aquí, además de haber tomado declaración policial tanto al menor como al adulto. Los dos menores estaban peleándose en la calle cuando intervino de forma brusca el adulto que venía caminando con la supuesta intención de separarlos. Y agarrándolos del brazo les dijo textualmente a uno de ellos: ve para el coche, refiriéndose a un coche que había pegado a ellos. El niño asustado salió corriendo hasta Santana, donde pasaba una patrulla de la Guardia Civil a la que le relató los hechos. Posteriormente se derivaron los hechos a la Policía Nacional. La policía pide también encarecidamente que no se propaguen bulos para así poder proseguir la investigación sin obstáculos en este y otros casos. El Gobierno de Castilla-La Mancha se reúne con representantes de municipios afectados por vertederos de neumáticos, entre ellos nuestra ciudad. Ha sido el viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio González, durante la reunión que ha mantenido hoy en la sede de la viceconsejería en Toledo con alcaldes de municipios de Castilla-La Mancha los que se han detectado depósitos de neumáticos. Concretamente son Cervera del Llano, Argamasilla de Alba, Ellini, Consuegra, para trasladarle la intención del Gobierno regional de retirar ya todos los neumáticos para reciclarlos, junto a los que queden indemnes del incendio de Seseña-Valdemoro. Vamos con más noticias antes de acabar este primer bloque del informativo de Castilla-La Mancha, noticias regionales. Que es importante gestionar, proponernos entre todos, gestionar la generación de liderazgos empresariales. De liderazgos empresariales. A la postre, lo mismo que se necesitan líderes políticos y se necesitan líderes sindicales, se necesitan líderes empresariales. No digo dirigentes de patronales, no, ni dirigentes de partidos, no, digo políticos, empresarios, que con su proceder y con su ejemplo generen inercias positivas. Y lo mismo que digo, líderes al máximo nivel, cuadros medios en las empresas que tiren del carro. Esto es esencial. Ustedes lo saben, cada uno en su empresa, cuidan de sus equipos lo mejor que se puede. A nivel social, yo creo que esto es algo que tiene que tener también un impulso público. Por eso, consejera, tenemos que plantear y hacer en Guadalajara también una incubadora de empresas, como aquí un nuevo módulo de formación para creadores de empresas, que haremos, lógicamente. Ese encargo ya lo tienes a partir de hoy. Y unos días que nos vienen por delante, festivos, que parece que nos va a acompañar el buen tiempo. Vamos a ver de momento para mañana lo que nos dice Meteogin. Mañana jueves, jornada calcada a la de hoy por la comarca. Cielos nubosos durante la mañana, tendiendo a despejar a lo largo de la tarde. Temperaturas sin variaciones, el viento soplará con rachas débiles de componente sureste. Temperaturas de nuevo que se acercarán, incluso superarán en el sur de nuestra ciudad los 30 grados. En cuanto a las máximas, las mínimas también altas, en torno a los 15 grados, con pocas nubes y tampoco habrá viento, así que habrá bastante calor. En el resto de la comarca también ese calor que tendremos y hemos tenido durante los últimos días, con temperaturas máximas en torno a los 30 grados, mínimas que pueden llegar hasta los 15 grados, poco viento y nada de nubes. Una información de Meteogin. Y terminamos con estas noticias, terminamos así este primer bloque del informativo, pero ya saben, hoy es miércoles y como siempre también repasamos y destacamos algún aspecto. Esta vez hemos querido invitar al director del hospital, 7 meses que lleva de gestión al centro del hospital Lellín, así que vamos a hablar con él. Vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida con Ángel Losa.